amigos, hermanos, agradezco a Dios la vida, la salud que me permite y también la oportunidad junto a TVO San Vicente de poder realizar desde nuestro templo central, el cual está ubicado aquí frente a la placita del Barrio Norte, en la ciudad de San Vicente de Tahuatahua, un nuevo programa. Programa que lleva como nombre Dios me habla, porque la experiencia así lo indica. Dios nos ha hablado siempre, lo puede hacer a través de un cántico, a través de la oración, pero principalmente Él nos habla por su eterna y poderosa palabra. Como siempre también en las palabras, tu hermano y amigo en Cristo Jesús, Joel Sandoval, quien te da la más cordial bienvenida y te sugiere que no te cambies de canal, sino por el contrario, permanezcamos una hora juntos en presencia de Dios. Que el Señor les bendiga, bienvenidos sean todos al programa. Quisiera que tuviésemos un momento de oración para pedir a Dios una bendición por este programa, para pedir al Señor que Él use nuestras vidas como instrumento para bendición de ustedes también. El Señor está dispuesto, si clamamos a Él, si le comentamos a Él nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras preocupaciones, Él nos desafía y nos convoca por su palabra: echa tu carga sobre mí que yo te la llevaré. Oramos al Señor. Yo quiero que tú con tus palabras también hables con el Señor. Él me escucha a mí, también te escuchará a ti. Señor, te damos gracias en este momento por esta maravillosa oportunidad de poder realizar un nuevo programa. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias también, Señor, por TVO San Vicente, por las plataformas en las cuales muchos amigos y hermanos nos están viendo. Gracias por la tecnología que hoy está también al servicio del Evangelio y que a través de esta tecnología podemos llegar a miles de hogares de amigos y hermanos. Señor, los bendecimos en tu nombre en esta hora. Pedimos una bendición especial para este programa. Señor, siempre hemos contado con tu respaldo y creemos que hoy no será la excepción, sino que tú estarás con nosotros, usándonos como instrumento en tus manos para ser también puente de bendición para todos aquellos que están del otro lado de la pantalla. Tu bendición les alcance. Si hay alguno que está enfermo, afligido, angustiado, si hay alguno que está pasando situación difícil, Padre, en el nombre de Jesús, yo pido misericordia por él. Pido que su mano de poder en esta hora le toque, le cubra tu gracia redentora y pueda sentir que no está solo, sino que somos miles los que estamos orando, invocando tu nombre. Señor, en esta hora quiero pedirte también por los ancianos, por las huérfanas, por las viudas, por los desamparados, por los sin techo. Tenga usted misericordia de cada uno de ellos y sea en su tremendo amor, en su infinita misericordia, proveyéndoles, Señor, el alimento de cada día. Somos su creación y por eso pedimos e invocamos su protección, su dirección, su amparo y su fortaleza. Bendíganos en esta hora y úsenos como instrumento en sus manos para gloria y grandeza de su santo nombre. Pedimos tu bendición sobre nosotros humildemente en el nombre de Jesús, para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerdo que estamos de 11 a 12 y TVO San Vicente también a partir de las 9 de la noche este mismo programa lo va a repetir. También nos puedes encontrar en www.tvosanvicente.cl por si estás viendo por primera vez el programa, pero de donde vives lo quieres seguir viendo. En internet nos puedes encontrar. Estamos de 11 a 12 el día domingo y como dije a las 9 de la noche
tiene repetición este mismo programa. Estamos en las demás plataformas sociales, pero por una cuestión de derecho de autor, a veces la música no la permiten pasar. Pero en internet, tú te vas a programación en vivo, programa Dios me habla, y está a tu entera disposición. Y no tan solo este programa, sino los anteriores también están ahí para que los veas cuando estimes conveniente. Quiero invitarte a que abras tu Nuevo Testamento en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Evangelio según San Juan capítulo 6. Te vamos a dar tiempo, por favor, a que busques en tu Biblia o en tu Nuevo Testamento Evangelio según San Juan. Vamos a ir hasta el capítulo 6 y después de este siguiente tema musical vamos a estar dando lectura y una posterior pequeña reflexión a la eterna y poderosa palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Evangelio según San Juan, vamos a estar dando lectura del verso 33 en adelante. San Juan capítulo 6, verso 33, y dice así: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Jesús, el pan de vida. No estamos hablando del pan físico, aquel que hacemos en casa o el que compramos en el supermercado o en la panadería. Amigo, Jesús aquí está hablando del hambre y de la sed que muchas veces sentimos en nuestro interior, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque tengamos abundancia de agua y aunque tengamos abundancia de pan, sentimos hambre y sentimos sed. Porque la sed del alma, el hambre del alma, el único que la puede calmar es Jesucristo. Aquí dice clarito: Jesús, el pan de vida. Y dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida a los hombres. Todos sabemos, porque la Escritura así lo declara, y creemos por la fe que es una revelación de Dios para la humanidad. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Nació de María Virgen y cuando llegó su tiempo adecuado, destinado por el Padre, comenzó a predicar esta buena noticia. Y él decía: yo soy el buen pan. En una oportunidad él también dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y yo le daré gratuitamente del agua de la vida eterna. No estamos hablando del agua física, aquella que compramos envasada o la tenemos ahí en la llave de nuestra casa. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer, cuando nuestros primeros padres pecaron y le fallaron a Dios, fueron destituidos de allí, del paraíso, y comenzaron a darse cuenta de que necesitaban de un Señor, necesitaban de un Dios. Y la búsqueda eterna del hombre ha sido buscar la superación, sentirse satisfecho, sentirse completo. Pero Jesús fue muy claro y específico cuando dijo que el hombre podía granjearse el mundo entero. Pero si no venía a Él, si no tenía un encuentro con Él, iba a ser todo en vano, iba a ser todo perdido. Y tenemos ejemplos en la Sagrada Escritura y también tenemos ejemplos. Yo sé que hay personas, amigos, conocidos, o has escuchado hablar de personas que lo han tenido todo, todo lo que se puede imaginar en este mundo, pero la sed interior, el hambre interior nunca lo han podido saciar, porque el único que nos puede quitar esa hambre y esa sed de nuestra alma, de nuestro yo interior, es Jesucristo. Y aquí Jesús hablando y diciéndole a la gente,
porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al hombre. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Claro, Jesús venía de haber hecho un tremendo milagro, de haber multiplicado más de 5.000 personas con muy poquitos panes y muy poquitos peces, y muchos, lógico, imagínese, en virtud de este milagro, se puede decir, el sustento mínimo vital estaba asegurado andando con Jesucristo. Pero Él siempre ponía a la gente en esta situación. Lo de hoy pasa, lo de mañana también va a pasar. Pero Él lo dijo: pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese permanece para siempre. Y para estar para siempre con el Señor, hay que comer de este pan. ¿Y quién es este pan? Jesucristo. Cuando pasamos a la comunión, a la Eucaristía, nosotros ahí comemos el cuerpo de Cristo y bebemos de su sangre, representados en el pan y en el vino. Es un acto de fe, y por fe, y por la fe creemos nosotros en nuestro corazón que somos alimentada nuestra alma con ese pan divino y que nuestra sed es saciada con ese sorbo de vino, porque es un acto espiritual. También la palabra es alimento. La palabra calma el hambre, calma la sed interior. Nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades, nuestros anhelos, también el Señor nos convoca y nos dice que vengamos a Él, y en Él vamos a estar completos. Amigo, hay uno de los proverbios dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que perece? Y todos hacemos eso. Trabajamos, y muchas veces para cosas que perecen, que aquí van a quedar. Sí, van a quedar quizás para nuestros hijos, para nuestra descendencia, pero aquí se van a quedar. ¿Cuánta razón tiene la Escritura cuando Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y sin duda desnudo me iré también? Porque es una gran realidad, amigo. Pero aquel que come de este pan que descendió del cielo tiene vida y vida eterna. Aquel que bebe de esta agua que emana de Jesucristo, el Hijo de Dios, no tendrá sed jamás. Jesús, cuando hubo el encuentro con la mujer samaritana, le dijo: si tú supieras con quién estás hablando y si tú bebieras del agua que yo te doy, no tendrías sed jamás. La mujer, pensando en forma normal, humana, le dijo: Señor, dame de esa agua de la cual me estás hablando para que yo no tenga que venir todos los días aquí al pozo a buscarla. Jesús le dijo: el que beba de este pozo mañana va a volver a tener sed, pero aquel que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás, y por el contrario, de su interior correrán ríos de agua viva. Se estaba hablando, y aquí nos grafica muy bien la palabra de que cuando venimos a Jesucristo, Él nos da de su Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos alimenta, aquel que calma nuestra hambre, aquel que calma nuestra sed, aquel que nos llena de esperanza, de seguridad, de convicción, de que en Cristo vamos a permanecer para siempre. Porque incluso Pablo es muy claro y específico cuando dice que quienes hemos pasado de muerte a vida, aunque muramos, hay una esperanza. Porque viene un día en que sonará la trompeta de Dios y los muertos en Cristo, los que han muerto en esta fe, en esta seguridad, en esta convicción, con Jesucristo en su vida, en su mente, en su corazón, oirán la voz y se levantarán de la sepultura. Y si fuera en este momento nosotros los que estamos vivos, los que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, los que estamos bebiendo día a día de esta agua, comiendo día a día de este pan, también oiremos su voz. Y dice la Escritura que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojo, y junto con los resucitados volaremos y estaremos con el Señor para siempre. Por eso la importancia de comer de este pan y beber de esta agua. Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Amigo, si hasta hoy no has saciado tu hambre con este pan, no has saciado tu sed con esta agua llamada Jesucristo, es el momento, es ahora para que tú abras tu vida, tu mente, tu corazón y lo invites a Él, y vas a ver que Él
te va a saciar, que Él va a quitar esa sed. Hay muchas personas que con el interés o el afán de apagar esta sed caen presa de vicios que solo los consumen, se los comen. Hay gente a veces que cae en la ansiedad de tener, juntar y juntar y juntar. El otro se pone miserable para comer porque quiere tener y juntar. Amigo, invirtamos en lo que permanece. Y lo único que permanece para siempre se llama Jesucristo. Porque la Escritura es clara y específica cuando dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios, este permanece para siempre. Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. Mira qué tremenda declaración que hace Jesucristo aquí en esta su palabra. ¿Tienes sed en tu alma? ¿Tienes hambre en tu corazón? ¿Hambre de justicia? ¿Hambre de paz? ¿Hambre de tranquilidad? ¿Quieres salir de la ansiedad? ¿Quieres salir de la depresión? ¿Quieres salir de esa inseguridad que sientes en tu vida? Bueno, la solución es Jesucristo. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Yo soy el pan de vida. Y el que come de mí, nunca más tendrá hambre. Yo soy la fuente de vida. El que bebe de mí, no tendrá sed jamás. Pero amigo, lo decimos siempre y hoy lo volvemos a repetir. La decisión es personal. Yo oraré al Señor para que esta palabra haga vida en tu vida y te ayude a que tomes esta tremenda decisión de pertenecer a Jesucristo. Y tenlo por seguro, no vas a tener hambre ni vas a tener sed nunca más. Porque Él es el pan de vida, porque Él es la fuente inagotable que salta para vida eterna. Que el Señor te bendiga. Hasta aquí la reflexión en esta eterna y poderosa palabra. Y no te olvides, yo te invito a que leas las Sagradas Escrituras. Evangelio según San Juan capítulo 6, del verso 25 en adelante, nos habla Jesús, el pan de vida. Que Dios te bendiga. Alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias por esta tremenda bendición que nos has dado en este momento de estar hablando de esta tu eterna y poderosa palabra. Tu palabra que es espíritu y es vida, yo sé, Señor, de que ha llegado y caído en buena tierra. Han habido oídos y corazones que han escuchado esta palabra y sé que tu palabra no volverá vacía, sino que producirá en ellos ese moverse hacia ti para que sea saciada su alma, para que desaparezca esa hambre y esa sed que el hombre y la mujer sin ti siempre lo va a tener. Padre, bendigo a los que han escuchado esta palabra. Bendigo también los medios por los cuales ellos nos están viendo y escuchando. Y tu gloria permanezca en cada uno de ellos. Pido para ellos tu bendición en el nombre todopoderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. San Vicente, este mismo programa hoy a las 9 de la noche lo repite. Vamos de 11 a 12, pero con repetición a partir de las 9 de la noche. En www.tvosanvicente.cl tú te vas al programa Dios me habla, están este y los anteriores a tu entera disposición. Que Dios te bendiga. Thank you.
agradecer el haber venido a compartir esta hora con ustedes. Les comento que en nuestro templo central, el cual está ubicado frente a la placita del barrio norte aquí en San Vicente de Tahuatahua, tenemos culto presencial a partir de las 5 de la tarde. El día jueves nos estamos juntando a las 7:30 de la tarde. Así que si quieres venir a compartir con nosotros, de 4 a 5 tenemos escuela bíblica y terminada la escuela bíblica, inmediatamente damos inicio a nuestro culto de acción de gracias, 5:10 de la tarde. Que tengas una excelente semana, de mi corazón, muchas, pero muchas bendiciones y que Dios les bendiga grandemente.